Doña Elizabeth Rivera denuncia que algunas aceras en San Isidro del General son un peligro. Esta ciudadana generaleña denuncia que se cayó en una de ellas en las inmediaciones del mercado de Pérez Zeledón. Ella dice también que las aceras están en muy mal estado y provoca que las personas sufran caídas. Exactamente, la queja mía es que yo vengo subiendo aquí en estas gradas y donde voy a dar el paso me tropico y me voy. Y yo soy una persona que padezco osteoporosis, soy diabética, soy hipertensa. Imagínese que yo me quiero en pie aquí, porque eso no lo ve el alcalde, don Jeffrey, que le den mantenimiento a ese mercado, porque la verdad muchas, no solamente yo me caí, se ha caído varias señoras en esta grada porque los mismos taxistas de carga me lo dijeron. Para doña Elizabeth Rivera no es la primera vez, porque cuenta que otras personas también terminaron en el suelo por culpa del mal estado de aceras, según ella. Señora, si no es la primera que se cae, aquí se ha caído más de una señora. Entonces esa es mi molestia, porque ya, y como le digo, hubiera que reventón me llevé y me rompí, que me fui. Mira qué vergüenza, nunca en mi vida me ha pasado lo que me pasó ese día, la verdad. Entonces es que la municipalidad vea estos detalles. Esta señora dice que en general las aceras están en muy malas condiciones en varios sectores de San Isidro del General. Exactamente, en general están en malas situaciones, porque la verdad esta acera no es para que se estén así en este sitio. Ya le digo, gracias a Dios que siempre yo ando en pantalón, ando, ¿qué tal que ando andando en vestido? Qué vergüenza me llevo, ¿ah? Uy, no hubiera sido, yo me paré, yo no supe en qué momento, cogí el bulto con ahí arrastrándome el pie, pero salí huyendo, la vergüenza que a mí me dio, porque de como yo digo, ya, y así sería bueno que ya hay que tener un buen alcalde, porque para mí John Jeffrey es un buen alcalde, pero que Dios, que cumplan, que no solo yo me caigo, vuelvo y repito lo mismo. Es una falta de mantenimiento, critica. Aquí se ha caído más de una señora, y hay que le den mantenimiento, porque no es justo. Carambas, yay, para eso se están pagando los impuestos municipales y uno va ahí a la municipalidad a solicitar una cosa, no, que no hay, que eso, que lo otro, que entonces, que sean rectos, esa es mi queja. Buscaremos una respuesta por parte de la Alcaldía Generaleña para la próxima edición de Usted Denuncia aquí en SN Sur Noticias. Recuerde nuestros contactos 2772-1414 y también, si lo quiere hacer por medio del correo electrónico, prensa@tvsur.co.cr. La próxima semana, el próximo jueves, más denuncias aquí en SN Sur Noticias, donde usted denuncia.